Buenos días. Yo voy a explicar qué es lo que hace el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades para combatir la brecha salarial de género. Bueno, en realidad se puede dividir o clasificar en tres clases de actividades, ¿no? Las dos fundamentales son las que, o sea, porque depende de nosotros llevarlas a cabo, son actividades de sensibilización y concienciación y acciones para impactar contra la brecha salarial de manera directa. Y luego también tenemos un acuerdo con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que comentaré. Bueno, en materia de brecha salarial, desde luego está claro que no se puede combatir aquello que no se conoce. Y ahora mismo, si preguntan en la mayoría de las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, le van a decir que no existe brecha salarial. Porque todo el mundo cobra igual y todo el mundo cobra en función del valor que aporta su trabajo. Con lo cual, si hay una diferencia de salario, no se considera que es brecha salarial porque se aplican los convenios. Es decir, la brecha salarial no existe. Bueno, pues esto obviamente es un tema que hay que cambiar y hay que empezar para concienciar y que ver a la gente y hacer ver tanto a las personas trabajadoras como a las empresas que sí que existe brecha salarial, ¿no? Entonces, bueno, el Consejo de Ministros de febrero de 2010 instauró que se celebrara el 22 de febrero el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Es decir, este día el Instituto de la Mujer lleva a cabo diferentes actividades con objeto de que se difunda, de que se hable, de que se vea, ¿no? De que se visibilice. También colaboramos con la difusión del Día Europeo de la Igualdad Salarial. Esto diré que el Día Europeo de la Igualdad Salarial todos los años es una fecha distinta. Aquí pueden ver la fecha cuando se ha celebrado. Y esto representa el tiempo que tiene que trabajar una mujer gratis durante un año para que, o sea, representa la brecha salarial. Es decir, una mujer desde el 1 de enero, por ejemplo, el primer año de 2011, al 5 de marzo, digamos que trabajó gratis. El hombre estaba cobrando y la mujer lo hizo gratis. Y a partir de ese momento empiezan a cobrar los dos, ¿no? La mujer también empieza a cobrar. Eso lo han hecho hasta el año pasado, en 2015, que lo han hecho al revés, en el sentido de que la mujer cobra, visibilizando, la mujer cobra hasta el 2 de noviembre, que deja de cobrar hasta que llega el 31 de diciembre, ¿no? Ese periodo es como que la mujer hubiera trabajado gratis. Se creó un logotipo para asociar la imagen a la brecha salarial. La ONCE colabora con nosotros todos los años, desde 2011, y se emite el 22 de febrero un cupón, y bueno, pues la gente compra el cupón, son creo que más de 5 millones, y ve que existe brecha salarial, que es la brecha salarial, ¿no? Que se hable, que se conozca. También se hizo un décimo de lotería nacional, bueno, por lo mismo, que se sepa, que se conozca, ¿no? También se hace un sello de correos con motivo de la brecha salarial. Existe también en nuestro boletín de igualdad en la empresa, que dedica todos los años un boletín especial, de manera específica, el 22 de febrero, ¿no? La fecha en que España celebra, conmemora el Día de Igualdad Salarial. La red de empresas con distintivo de igualdad en la empresa, que son las empresas que han obtenido el distintivo, todos los años en sus organizaciones visibilizan, dan publicidad al tema de la brecha salarial. Y bueno, lo que se hace con esto es que se recopila todas las acciones que hacen estas empresas, que ahora mismo son 128, y se difunde a través de la página igualdaddelaempresa.es. Lo mismo, el fin es que se vea, que se conozca. Todos estos documentos se ponen a disposición a través de igualdaddelaempresa.es, se reparten a unas 6.000 personas a través de correo electrónico, se hace nota de presencia en el Ministerio y en el Instituto de la Mujer para ir para la Igualdad de Oportunidades. Durante 2014 y 2015, utilizando los fondos, los llamados fondos noruegos, se destinaron más de 1.700.000 euros a hacer 9 proyectos de investigación para conocer la brecha, ¿no? Comisiones Obreras fue una de las entidades beneficiarias porque lo hicieron 3 universidades, 3 organizaciones sindicales y 3 organizaciones empresariales, ¿no? De estos estudios, bueno, pues estamos ahora en la fase de desmenuzarlos para intentar sacar prácticas que se puedan aplicar a través de la Administración General del Estado. Eso sería, digamos, para que se conozca, para que se hable de ella, ¿no? Para que se sepa que existe. También se llevan a cabo acciones
para que impacten contra la brecha. Una de ellas es fomentar la aprobación de planes de igualdad en aquellas empresas que no tienen la obligación de tenerlos. También hay una nueva línea de subvenciones que ahora les explicaré. También a través de la página de igualdad de la empresa se presta asesoramiento gratuito para cualquier tema relacionado con la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, porque hay que recordar que la brecha salarial, como alguien dijo un día, es la punta de un iceberg. Pero las causas son muchas, son múltiples. De acuerdo con el Consejo de la Unión Europea, la clasifica en 6, ¿no? Y sí es posible que sean esas, ¿no? De manera que para combatir la brecha no vale combatir solamente un aspecto. Es el conjunto. Si imaginemos que es un hórreo, por ejemplo, ¿no? Pues que se sostiene con 6 columnas. Bueno, bastaría que exista una columna para que la brecha salarial siga existiendo, ¿no? Entonces, en esta página, cualquier tema relacionado con la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito laboral está para prestar servicio y solucionar cualquier duda que haya, ¿no? También se hizo un plan de acción para el tema de la sociedad de la información para combatir la brecha digital, porque eso hace que las mujeres en este sector tengan menos ingresos. También existe el programa Más Mujeres, Mejores Empresas, el programa Predirectiva y Promociona, y tenemos dos herramientas, una de autodiagnóstico de brecha salarial de género y el sistema de evaluación de puestos de trabajo con perspectiva de género. Voy a procurar ser lo más breve posible, ¿no? Los planes de igualdad, hasta el año pasado había 800.000 euros anuales, este año se han incrementado a 930.000. Se dirige a empresas entre 30 y 250 personas, porque a partir de 250 personas tienen la obligación de tener plan de igualdad. Está destinado, se subvenciona los gastos destinados para la implantación, la realización del diagnóstico, la realización del plan, la implantación de las medidas y el seguimiento y la evaluación, ¿no? Este año la ayuda máxima son 9.000 euros y bueno, pues se puede ver que hasta ahora hay casi 1.000 empresas que se han beneficiado de esta subvención. Estas subvenciones están desarrollándose ahora, se paga el 65% antes de terminar el año y luego el 31 de marzo tienen que enviarnos el plan de igualdad y del año siguiente. Y en septiembre del año siguiente se paga el restante 35%. Las subvenciones para avanzar en la igualdad salarial, esta es una línea nueva. Les anuncio que se va a publicar mañana o pasado mañana en el Boletín Oficial del Estado. Tiene una dotación de 350.000 euros, se dirige a empresas entre 50 y 250 y está destinada a llevar acciones de transparencia salarial, puesto que existe una recomendación de la Comisión que dice que una de las causas para combatir la brecha salarial es que no existe transparencia. Bueno, pues esta línea de subvenciones se va a dedicar